Las pulperías son lugares legendarios. Aparecen en libros gauchescos como el Martín Fierro, Don Segundo Sombra, Santos Vega y hasta en el cuento El Sur de Jorge Luis Borges. El encuentro con las pulperías es algo extraordinario porque es un viaje en el tiempo, un viaje al pasado. Las pulperías son una caja de sorpresas, porque todas se parecen, pero ninguna es igual a otra. Ahora mismo estoy transitando un solitario camino vecinal entre San Antonio de Areco y San Pedro para llegar a un viejo almacén de campo, que es a la vez pulpería. Porque muchas pulperías se ampliaron con el tiempo y también mutaron en almacén. ¿Cuántos años, me pregunto, tiene el almacén Beladrich? En este lugar, bajo estos árboles, es ya centenario. Hay vecinos, un asado crepitando en el fogón, y Matías, el pulpero, con su boina vasca, y mi amigo Leandro Vesco, escritor, periodista y andador de los caminos más recónditos y los boliches mitológicos de la Pampa Infinita. Primero, lo importante. Con Matías hablamos, pero rumbeamos para el fondo del almacén. O nos va llevando esa veleta de latón que señala el norte a merced del viento en las alturas y que tiene forma de gallito, o tal vez es el aroma del almuerzo. Este es el frente del almacén. Este exactamente. Y acá la viene la gente los fines de semana, me imagino que... Sí, sí. Y acá al costado también se ponen mesas. Y... Ah, ¿sí? Los fines de semana, claro, sí. Los fines de semana. Claro, claro. ¿Y qué hay acá en la zanja ahí? El camino. El camino real. Ah, ¿le dicen el camino real? A ese le dicen el camino real. ¿Por qué será real? ¿Porque es el camino principal? ¿Habrá sido en su tiempo? Claro, supuestamente era el camino principal. Esta es la gente que más sabe, ¿no? Esta es la gente acá, que más sabe. Acá está. Y la gente más importante, diría. ¿Eh? Hola, amigo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Mario. ¿Cómo andan? Vamos a saludar. Que acá las personas más importantes me dijeron que estaban acá. ¿Cómo anda? Un gusto, Mario. Porque, ¿qué es lo que hay abajo que lo están custodiando tanto? Un lechón. ¿Eh? Un lechón. Ah, ¿tenemos un lechón abajo? Un lechón abajo. ¿Y cómo marcha? Pero creo que va bien. ¿Va bien el lechón? ¿Va bien asado? Calculo va a ser bien. Bueno, y lindo recibimiento. Vamos a comer algunas cositas. Sí, sí. Sí, ¿y cuánto hace que estás...? ¿Acá en el boliche? Sí. 9 años. ¿9 años? 9 años tengo en el boliche. ¿Y cómo la llevas? ¿Hasta ahora bien? ¿Te gusta? ¿Hasta ahora lindo? Sí. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuál es la...? ¿Había trabajado antes en algún almacén de campo, así, pulpería, eso? No, no. Lo encaré nomás de... De corajudo. De corajudo, te fuiste nomás. Antes era cliente, ahora soy... Ah, antes eras cliente. Antes era cliente, ahora atiendo. Ahora entendés, pasaste al otro lado del mostrador. Pasé para el otro lado, pasé. Y bueno, las historias son interesantes, ¿no? Las que cuenta, que estuvimos escuchando de esto, ¿no? Sí. Pero un poco es así también. Vos sos la persona que vincula a la gente, vos te enterás de uno que viene a la mañana y después conectás con otro que vino a la tarde, otro que viene a la noche, ¿no? Más o menos. Mayormente. Se manejan así, ¿no? Sí, los pulperos. Los pulperos. Sí. ¿Y cuál es el encanto que tiene de atender a la gente en un boliche así? Ya sé yo. Sí. Y por eso hacen muchas amistades. Ah, ahí está. Es lo más importante. ¿Te gustaba esa la idea de...? Ya lo conocía los boliches de antes, ya. Claro, exactamente. ¿Eh? ¿Vos tenés ascendencia irlandesa? Sí, sí. Ah. Un chorrito. Porque acá hay mucho irlandés, se parece, en la zona, ¿no? Pareciera que sí. Sí. Hay varios ahí. ¿Y la historia que se cuenta acá de que pasó San Martín, dicen, no? Así dicen. Me la han contado a mí, pero... Por lo menos está escrito ahí. Por lo menos está escrito y dibujado en la pared. Sí. Hay nidos de horneros en los árboles. Una antiquísima bomba de combustible de esas que para sacar músculos eran mejor que cualquier gimnasio. Y adentro, el olor a viejo almacén. Y el escenario cinematográfico
de cuatro hombres en el entramado de adivinanzas y tretas que constituye el juego del truco, ese entretenimiento argentino por excelencia. Bueno, el Veladrich, esta vieja esquina de campo, es el punto de encuentro de este lugar donde hay un océano de pasto y de árboles. Y acá el mito rural nos dice que se sentó San Martín en 1813. Ah, nada menos, mirá vos. Es el lugar exacto para hablar sobre pulperías. ¿Cuántas conocés? Bueno, más o menos. Las pulperías que fui son alrededor de 50, 48 tengo en mi lista. Y todas activas, todas pulperías que reúnen lo principal que es el común denominador de la tradición, de lo gaucho. Claro. Y ahora últimamente con la gastronomía como una puerta de entrada, ¿no? Para que la gente venga nuevamente a la pulpería. También hay un billar pool, el mundo de los efectos y el paño verde, que para mí, cada vez que veo uno, es enteramente irresistible. Es lindo jugar al pool en la pulpería. ¡No! Ahí estás. Qué momento, ¿no? Matías ha tenido la gentileza de servirnos una buena picada. ¿Qué es lo que se usa en estos boliches como para acompañar los aperitivos? Y Leandro me regala uno de sus libros como Biblias de los caminos bonaerenses. Tan apropiado el título, Desconocida Buenos Aires. Él traza una radiografía de pulperías y almacenes de campo desde la geografía, los personajes que son los clientes y los pulperos que son una especie de gobernadores de estos dominios perdidos. El pulpero es uno de los personajes centrales del campo. El pulpero, además de dar este servicio comercial, ¿no? De dar antiguamente la pulpería tenía granel, la yerba, el fideo, el azúcar, los cartuchos para las balas, los revólveres, en fin, todo tenían acá en la pulpería. Y el hombre sabía dónde estaba cada pequeño elemento, en miles de artículos tenía la pulpería y él sabía dónde estaba todo. Pero pulpero, además de eso, fue cartero, porque la estafeta postal estaba en la pulpería. Fue también el primer banquero, porque había una caja fuerte en las pulperías donde los gauchos ponían una bolsita con sus monedas, con sus pesos. Y el pulpero pacientemente todos los meses sacaba de cada bolsita una monedita a modo de interés. Y además de todo esto, el pulpero era una persona muy, muy especial porque oía a la gente de campo. Ah. En este mapa de la soledad, que es el mapa de las pulperías, el pulpero oía. Mm. Y al día de hoy todavía eso sigue muy vigente. Es una persona que está dispuesta a escuchar. Sí. Y el hombre de campo, el trabajo de campo es solitario, es rudo, es vigoroso. Mm. Pero al fin del día o al mediodía, cuando se corta la actividad en el campo y se viene a tomar un aperitivo, el pulpero escucha. Y eso no es poco, es muchísimo, porque, te repito, en la soledad del campo, que haya un lugar como este techo, este templo criollo, y una persona que te escucha, ¿no? Con los problemas propios, el camino en mal estado, la cosecha, algún problema con el encargado del campo, tu familia, es decir, se van pergeñando. Como Leandro, conozco muchas pulperías, aunque no tantas como él. A principios de año estuve en una de ellas, antiquísima, allá en los Pagos de Navarro. ¿A que no saben quién era habitué de ese lugar? Un brío, protegido por una imagen religiosa, piso de tierra, ambiente severo, madera de mil años. El vecino más mentado de la comarca, Juan Moreira, ese personaje de vida errante y en conflicto permanente con los milicos de la frontera y con las normas de convivencia. En esa pulpería de Navarro, donde solía apurar los vasos de caña antes de escapar por los fondos, todavía podía verse el aura de Moreira. Su espíritu parecía flotar tras las rejas que protegían al pulpero de los buscapleitos cuando estaban encopetinados por el alcohol. Hay un mundo de historias en torno de pulperos y pulperías, y Leandro las conoce casi todas y hace un paralelo con la actualidad, porque el pulpero es como el personaje, el hombre más informado que existía y existe todavía en La Pampa. La red social es el mostrador. Ahora el Twitter es el mostrador.
Instagram es el mostrador, porque entonces, y los posteos son cada gaucho que viene a contar lo suyo. Y el administrador de ese grupo es el pulpero. Claro. Y entonces, a mí me gusta mucho pensarlo así, porque en realidad es así. Acá no hay señal de internet en Veladrich, acá no hay teléfono que reciba señales de ninguna índole, pero hay seres humanos que hablan. Claro. Y eso es muy importante. Y el pulpero antiguamente sabía todo, ¿eh? Todo sabía. Que la gente se renovaba, pero iba escuchando, cada uno le contaba sus cosas. Era como un periodista también, digamos. Periodista y también fabulador, porque hay muchos pulperos agrandaban un poco las historias, ¿no? Ah, ¿sí? Y había un caso de un pulpero que siempre retenía a su clientela diciéndole que estaba la luz mala. Desde 9 de la noche a la medianoche había una luz mala en el camino, cosa que la gente no se fuera a la pulpería. No se animara a ir, ¿no? Sí, sí. También muchos pulperos también tenían un perímetro, un pozo para que los indios no entraran. Ah, en Roque Pérez hay una pulpería también muy conocida, en donde hay alrededor todavía se puede ver un bajón en la tierra. Sí. Y la llenaban con agua, con cardos. Ah, como una zanja. Como una zanja, una pequeña zanja que protegía la pulpería. Porque, bueno, estamos hablando que esto tiene casi 200 años. La pámpara, tierra de nadie, tierra incógnita cuando florecieron las pulperías a lo largo del camino real que vinculaba al virreinato del Río de la Plata con el del Perú. Y era el Club de los Gauchos la pulpería, un lugar muy temido cuando llegaba el ejército para reclutar a la fuerza a soldados para llevarlos a la frontera. El Martín Fierro da cuenta de esas historias. Bueno, las rejas tienen un valor de protección. Era así, cuando se ponía picante el ambiente en el salón, en el interior, sí. Se cerraba la pulpería y se atendía por la ventana. Ah. ¿No? Ese es el objetivo de esa puerta, de esa ventanita sí. Ahí. Y las pulperías, a mí me gusta pensar, bueno, el prejuicio por aquí se tiene que había mucha pelea. Pero si vos te tomás el trabajo de analizar la historia de las pulperías y si entrevistás a los pulperos, a los grandes pulperos viejos que quedan, son más los encuentros que los desencuentros. Y a mí esto es muy importante en esta época de la Argentina, porque bajo el techo de la pulpería estuvo el criollo, el indio, el soldado, el estanciero. Y a pesar de que existían esas pequeñas grietas, siempre existieron, la pulpería dio cobijo a esa gente, a esa tipificación grande de perfiles argentinos. Bajo el techo de la pulpería hubo más encuentros que desencuentros. Tiene razón, Leandro. La pulpería, el viejo almacén esquina al campo, como este, fueron lugares de encuentro social de los desclasados, de los gauchos, de esas personas que pasaban semanas sin hablar con un ser humano. Tal vez por eso, porque nacieron en la época colonial, en los cruces de caminos, a la vera del camino real, en lugares estratégicos, en las huellas de las diligencias, son tan importantes aún hoy estos boliches. Siempre habrá un trago con historia en el viejo almacén de Veladrich. Sabrá uno que pisa lugares donde respiró San Martín en 1813 y sabrá que será esperado con un asado a la llama, con un lechón hecho con arte y paciencia. Al fin y al cabo, estamos en la pampa infinita y que nos demore un almuerzo apetitoso será el menor de los problemas. O mejor dicho, no será para nada un problema. Camino vecinal que alguna vez fue consolidado y hoy solo es un camino roto de esos que hacen sufrir y mucho a los autos. Aquí voy rodando por los pagos de Exaltación de la Cruz hasta llegar a mi destino. ¿Acaso, dicen, a la pulpería en funcionamiento más antigua del país? Porque nadie sabe cuándo se fundó el apeadero llamado Pulpería Los Dos Ombúes, pero fue posta obligada para las carretas, lugar de entretenimiento para el gauchaje. Hay gente de campo cuando llego que está apurando unos tragos porque es un tibio mediodía y están escuchando muy atentamente a un hombre que está echando al aire su milonga campera abrazado a su guitarra. ¿Cómo anda? Ahí está. ¿Acá? ¿Lo presento? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien?
La casa tenía paredes de ladrillo que ahora fueron revocadas de blanco, pero los dos ombúes, los árboles, están firmes todavía en la entrada. Y hay un auto viejo, una baquette de 1915, pero la pulpería es mucho más antigua. Detrás de la reja atiende Elsa Insaugarat, descendiente de vascos franceses. El boliche perteneció primero a su abuelo Francisco y después a su padre, don Luis. Allí se apeó alguna vez de su caballo, dicen, el general Julio Argentino Roca. El primer dueño, un tal Cachaza, fue ejecutado por dos borrachos, bueno, asesinado, que sabían de la plata que el hombre guardaba en los fondos del comercio, porque además era prestamista. Pero hay muchas historias que voy a escuchar en boca de Elsa Insaugarat. Yo soy nacida acá en el 55. Me crié atrás del mostrador. ¿A este? A ese mostrador, sí. Iba a la canchebocha, antiguamente había una canchebocha. Mi papá jugaba y me ponían de florero al costado. Ah, no, sí. Caminaba, pero me llevaban los clientes, va a ser los amigos de mi papá. ¿Y su papá era el pulpero? Mi papá en esa época sí, ya era el pulpero porque mi abuela había fallecido. O sea que es familiar. Es todo, sí. Mi papá nació acá en 1915, pero para esto ya otros tíos también, eran tres que atendían acá. Uh-huh. Mi tío Adolfo, mi tío José y mi papá, que se llamaba Luis. Ellos atendieron muchos años y después quedó mi papá y mi mamá. Pero yo ya tenía 18 años y ya estaba también atrás del mostrador. Yo hacía todo lo de afuera. ¿Toda la vida? Toda la vida, sí, toda la vida. ¡Qué bárbaro! Yo me casé a los 28 años. Uh-huh. Tuve tres hijos. Y bueno, no sé qué más le puedo contar, toda la vida acá. Toda la vida. Toda la vida. Sí. Después falleció mi mamá y hace 30 años que volví a agarrar el negocio. ¿Hace 30 años? Hace 30 años que estoy. Ahora, usted mira eso y se ve como cuando era chica allá. Sí. ¿No? Sí, sí. Me sentaba, veía cómo jugaban, se ponían una mesita. Era poca gente, todos en sulky y a caballo. Pero yo me conocía todo y yo me sentaba ahí, miraba. Yo sé todos los juegos de cartas porque aprendí desde muy chica. Sí. Todos los juegos de cartas que jugaban. Siempre acá fue como un club, ¿me entiendes? Club de gauchos. Club de gauchos. Venían, hacían las compras y tomaban. Cuando terminaban de trabajar, se tomaban una sí, cañita, caña, ¿no? Cerveza. Había un hombre. Calientan también, ¿no? Claro, había un hombre acá que venía con su sulky en aquellos años y a mí me gustaba verlo porque se sentaba en un rincón, había una mesita de madera, sí. Y había que dejarle porque se tomaba 12 botellas de cerveza. ¿No? ¿Cuántas? 12 botellas, porrones, pero en esos años eran porrones de 7.50. Sí. Se ponían todo ahí las botellas, él no había que tocarlas, las botellas. Claro. Cuando se terminaban las 12, recién se iba, porque sí. El caballo lo llevaba. Ah, el caballo sabía volver subía, a la carencia. Sí, subía, claro, subía en el sulquicito que tenía y lo llevaba. Pero él no estaba en no, las mejores condiciones. No, pero me gustaba yo verlo, me entusiasmaba, porque yo me encantaba verlo porque empezaba a cantar cantos, ¿vio? Y cantaba la famosa Violeta y bueno, y me hacía jugar a mí, ¿va? Pero siempre era, se llamaba Exaltación González. Exaltación González, qué nombre, sí. ¿No? Sí. Justo que estamos acá en Exaltación de la Cruz, Exaltación González. Sí, en esos años había mucha gente. Tanto típica, recuerdo, ¿no? Típicas de acá, sí. Tanto ahora recuerdo. Habrán quedado, no sé, poca gente. O sea, nativos, nacido y criado acá, quedan poco. En las paredes cuelgan fotografías viejas, recuerdos de familia en sepia. Publicidades de marcas extinguidas, rincones donde se amontonan envases que ya no existen. Son para mí como lauros, como medallas que se cuelga en el pecho un campeón. Se guardan en estos sitios riquezas pretéritas, sobre el viejo y transitado piso de pinotea,
sobre los mostradores de madera y chapa, y en cada rincón se muestran cosas de un modo de vida que ya fue. Los dos ombúes tiene magia, es como una anciana venerable, es como la reina madre de las pulperías. Están los dos ombúes, yo calculo que deben ser más años que la casa. Ah, ¿y la casa cuánto tiene? Y tiene más de 200. ¡Ey! ¿Con más eso? De 200 años tiene el establecimiento, sí. La casa, la construcción. ¿Es casi que nació con la patria? Sí, en 1810, más o menos, dicen en capilla que tienen los registros. ¿Que ya estaba que ya esto? Estaba esto. Es lo más viejo que hay en... ¿En pulpería? En pulpería, sí. ¿De todo el país, de la provincia de Buenos Aires? Que está trabajando. Hay muchas como museo. Claro. Como lugares turísticos, así. Pero acá estamos trabajando, gracias a Dios, sí, en pie y seguimos trabajando. Sí. Y si yo quiero conseguir algo acá, por ejemplo, ahí en el almacén que tiene ahí atrás. Sí. ¿Qué? De todo. O sea, no falta nada. No falta nada. Lo que no hay, no ve, pregunta y hay. Lo conseguimos, sí, sí. Qué bien. Sí. Y ahora con la pandemia, mucha gente ha venido. Y vienen a comprar y entonces exigen, nosotros traemos y traemos cosas. ¿Y qué es lo que más, digamos así, cuando vienen a tomarse su traguito, qué es lo que más toman los gauchos aquí, los vecinos? ¿Los gauchos? Ah, bueno, tenemos los gauchos que toman el whisky, la caña, con ruda. Todo el que venía... ¿Ruda macho? Ruda macho. Claro, eso es para sacar las envidias. Y claro, ¿no? Y acá hay mucha gente. Entonces los turistas que andaban ayer, sí, todos se tomaban su copita. De su copita, la caña con ruda. Sí. Y usted lo había preparado. Ya, ¿verdad? Las había preparado porque todos los años vienen y ya preparamos. Ah. Este año, bueno, o sea, tour de así de gente no han venido, pero un año vinieron, me llamaron y vinieron y tomaron caña con ¿Y ruda. ¿Y cuál es el recuerdo más, siendo más chica, que usted conserva? Y la hay cosa mucho. Lo ponen sentimental. Y, por ejemplo, cuando jugaban a las bochas, cuando veía a mi papá, todo esa, antiguamente se hacían los bailes, así todo era una pista de baile, que se hacían... ¿Y qué bailaban? De todo, pero bailaban mi papá, era todo con faroles a querosén porque no había luz, se ponían 30 faroles a querosén, y era todo, desde ahí hasta por allá, todo un patio, todo, que ahí se ven en foto, todo era una carpa, se armaba, sí, y venía toda la gente. ¿Y tocaban con guitarras? Venía una orquesta de Mateo Secasco, de Capilla del Señor. Ah. Y era con orquesta, sí. Y todos tocaban, paso doble, esas cosas. Claro. Pero venía toda la gente porque era un club. Y un rescate emotivo de las pulperías, ¿no? Porque es algo que nos viene del fondo de las tradiciones, ¿cierto? Mirá, yo me gusta pensar que todo se originó en una pulpería, más que nada en la historia argentina. Hemos visto en este viaje pulperías como los ombúes de 1780, pulperías de 1830, pulperías de 1850. Hay pulperías que tienen casi dos siglos o más y que configuran entonces un mapa. El país, cuando apenas caminaba, ya estaba la pulpería abierta. Claro. Y esto no es en vano, esto de verdad le dio al mapa nacional un peso emotivo y humano, porque allí donde no había nada, en este océano de pasto y de tierra, esta tierra incógnita, estaba esa vieja esquina de campo, sí, con su bandera roja, con su bandera, sí, blanca, ¿no? Sí. Que todos simbolizaban cosas, ¿no? Bueno. Después vamos a hablar de, sí, eso, pero... Por ejemplo, los dos ombúes, están los dos ombúes, es una maravilla. Sí. Y es una cosa tradicional, parece que se transmite familiarmente. Y los ombúes simboliza, es arquetípico porque nunca ha cerrado. Y algo muy particular pasa en las pulperías, que no han cerrado nunca en dos siglos, por ejemplo. Ah, mirá vos. Y eso les da a la pulpería un halo de corazón, sí, un halo también de misterio, porque cómo puede ser que un establecimiento durante dos siglos nunca cierre las puertas. Hay pulperías en la provincia de Buenos Aires, Sopiconi es una de ellas, en Trenquelauquen,
que se jacta de no haber cerrado ni siquiera un primero de enero o una Navidad, permanentemente abiertas, porque además yo creo que las pulperías, Mario, dan un servicio. El almacén de los dos ombúes está en los fondos. Y puedo decir que hay de todo, bebidas, alimentos y cosas caseras. En la vieja heladera reaparecen unas botellas de caña con ruda macho. Alfajores de maicena que son una delicia y facturas caseritas. Ah, y en estos tiempos de código R y tickets y tarjetas de crédito, en los dos ombúes todavía existe la libreta del almacenero. ¿Querés creer? Esas son las tarjetas de crédito. ¡Ah, qué divina la tarjeta de crédito! Sí, acá se vende todo tarjeta de crédito. Ah, acá está Muñoz. Sí. El señor Muñoz, sí, debe ser un vecino, Muñoz, ¿no? Sí, sí. Acá está. La señora. Ah, sí, justo. El esposo, sí. Justo agarró la libreta tuya. Che, está debiendo acá, mirá, 43.000. ¡Ah, el diablo! No sé cómo te va a ir, ¿eh? ¿O estás pagando acá con el trabajo vos? Sí, por supuesto. Es la de Muñoz, mirá vos, el marido, ¿no? Sí, sí, el esposo. Justo la agarré, mirá. Sí, al azar. Está todo, ¿eh? Sí, sí. Y aparte dice libreta del almacenero. Del almacenero, sí. Me acodo en el chapón de zinc y veo entre las rejas que separan al pulpero, en este caso a la pulpera, de los clientes. Miro como entreviendo el pasado remoto de estos sitios que parecen museos vivos, pensar que nacieron en la época colonial. Dicen algunos que la primera pulpera viajó con Juan Díaz de Solís allá por 1580 cuando llegó a estas costas, para refundar Buenos Aires. Y dicen que ya en 1600 el cabildo multó a un pulpero por venderle vino a negros y esclavos. Pero Leandro, de tanto andar y andar en estos menesteres de los bares y boliches de campo, tiene precisiones. La primera pulpería que el cabildo establece en Buenos Aires es del año 1600, ¿no? Uh-huh. Esta pulpería estaba en lo que hoy es Avenida Córdoba y Talcahuano. Hay una esquina de campo ahí, muy cerca del obelisco, ¿no? Sí. De Cabildo, perdón. Sí, entonces, es difícil imaginarlo. Sí, no, pero pero vos pensás que desde el Cabildo hasta Avenida Córdoba y Talcahuano había un trecho, todo monte. Y después el Cabildo autorizaba o no las pulperías, porque al autorizar pulperías también se expandía el mapa. Claro. ¿No? El pulpero en un momento fue un mojón de civilización, es decir, fue la única presencia humana que había en el mapa nacional. Claro. Con el indio permanentemente asolando, ¿no? Sí. Entonces se puso como condición que no fueran ni indios ni negros los pulperos, sí criollos. Después, con el tiempo, fueron inmigrantes. Pero la pulpería, en un momento se prohibió la pulpería porque el gaucho se pasaba gran parte de su día ahí, gastando el poco dinero. El gaucho era una persona que no tenía un sentido de futuro. Entonces se gastaba todo su dinero en la pulpería y no trabajaba. Lo advirtió Darwin. Darwin en 1832, Mario, vino acá a Buenos Aires, sí, a entrevistarse, claro, con Rosas, y él camina por toda la parte de la serranía de la Ventania, ahí, y va a una pulpería. Y lo que Darwin escribe en sus diarios, él no puede entender cómo un gaucho puede estar 8 o 9 horas bebiendo. Y también personifica un poco el ADN argentino. Él cuenta que un gaucho te da una mano, pero al segundo te quería matar. Y esa cosa nuestra, irredenta, yo creo que nos define muchísimo. Darwin lo vio en aquel momento. Y bueno, las pulperías fueron estos, fueron una red de civilización, ¿no? Claro. Como te decía, empezaron siendo postas porque un viaje desde Buenos Aires hasta Mar del Plata podía durar 15, 12 días. Entonces había cada 50 kilómetros había una pulpería. Sí, y era uno de los detalles importantes que me lo enseñaron allí
el Miramar, creo, es que las pulperías tenían, izaban un banderín, uh-huh, ¿no? En el extremo del techo, y si era rojo es porque había llegado carne, tenían, sí, carne fresca, ¿no? Bueno, lo que vos decís está muy bueno porque el gaucho obviamente necesitaba comer y, por ejemplo, hay algunos tips de pulpería históricos que son buenos conocerlos porque, por ejemplo, el pan no existía, sino venía las pulperías muy cercanas a Buenos Aires, pero no había una molienda y no había panadería. Entonces, lo que se comía era 100% carne, ya sea charqui o sea carne fresca. Claro. Entonces, cuando había carne, había comida y había que apurarse porque las pulperías se veían, bueno, en el horizonte interminable pampeano, esa bandera roja la ponían para que se veía, claro, a varias leguas a la distancia. Sí. Y blanca era cuando no había nada, todavía no había llegado la carne, entonces había que quedarse donde uno estuviese, ¿no? En la época de la Revolución de Mayo había unas 500 pulperías en funcionamiento. En ellas había carteles que decían prohibido entrar armado y con sombrero puesto al despacho de bebidas. Las pulperías fueron la versión local de los salones norteamericanos que florecieron en el lejano oeste y sobre todo en el cine. Pero en el cine los norteamericanos construyeron una mitología con héroes y villanos, con el muchachito y el malo. En nuestros pagos quedaron un poco en la historia las pulperías con mala fama, como refugio de vagos y mal entretenidos. Bueno, ninguna de las versiones seguramente se ajusta a la realidad. Pero que había peleas, eso no se pone en duda, claro. ¿Y peleas hubo acá o no? Oh, sí. ¿Ah, sí? Sí, peleas, sí. Guarda que las peleas de las pulperías, algunas eran bravas, ¿eh? Sí, yo me acuerdo cuando eran chicas, sí, hubo peleas. Peleas con Facón, pero siempre no pasó nada, nunca. Por suerte. No, siempre yo tenía un tío, grandote, muy alto, vasco, con mucha fuerza. Entonces lo cuidaba el orden. Lo cuidaba, sí, cuando se pasaban un poco, ya lo sacaba afuera y le cerraba la puerta y quedaban afuera. Ahí está. Sí. Que se arreglen allá. Que se arreglaran afuera. Pero nunca llegó a pasar nada, gracias a Dios. Porque el pulpero estaba protegido siempre por las rejas. Por la reja, ¿no? Por las rejas, sí. Claro. Sí, sí. Pero él daba la vuelta y con una fusta, que todavía la tengo de recuerdo, se ponía la fusta y... Y vamos andando, ¿no? Sí. Y era bravo. Sí. Y bueno, se ponía también, usaba, él llegaba a la noche y se ponía un revólver en la cintura. No. Ah, mi tío sí. Estaba por comer una cosa. ¿Quién se ponía un revólver en mi la tío. Cintura? Mi tío se ponía un revólver en la cintura porque en esos años había malevos. Parece una película esto. ¿Y qué le parece? Yo no lo alcancé, o sea, con el revólver sí, mi tío. Sí. Pero después abrieron acá, calaron, sí, la pared, esto, sí, como es todo de barro, sí, y quisieron entrar en aquellos años, por acá. Como eso era abierto, sí, quisieron entrar. Entonces. Pero mi tío se cerraba el mostrador y era como si fuera una alarma, colocaba un cencerro y un plato de bronce. Sí. Entonces, cuando llegó a tocar ahí, golpear, tocó el cencerro, se sabe cómo dispararon. Y mi tío, que dormía atrás, le tiró unos tiros y no lo alcanzó. Era la alarma, se había hecho una alarma doméstica. Sí, sí, se sí. La había inventado él. Sí, sí, mi tío sí. Y aparte llevaba calzado el revólver. Sí, el sí. Revólver. Sí, sí, eso sí. Es cinematográfico. Sí, no, eso era positivo. Nosotros sabíamos. Jugábamos con él porque yo era muy chica, lo peinábamos, vio, ¿sí? Cosa de sobrina, ¿no? Sí. Pero sabíamos que acá la cintura ahí no había que tocar. No había que tocarlo porque él tenía el revólver y bueno. Y un facón seguramente también. No, facón no usaba, pero ya mi abuela. Ah, tenía la fusta. La fusta. Mi abuela, eso no lo vi porque mi abuela murió en el 52, sí. Ella usaba un delantal grande, ¿no? Sí. Y usaba una pistola. ¿Su abuela? Mi abuela en el delantal. ¿Pero también usaba pistola su abuela? Claro, porque esa la usaba mi abuelo, en un bolsillito, en el chaleco. Pero había que andar armado entonces. Y sí, porque acá
anterior pulpero, de que vino mi abuelo, lo mataron. No. Claro, el primitivo dueño. ¿Y cómo lo mataron acá? Sí, Cachaza era, un hombre solo. Sí. Manuel Cachaza. ¿Y qué le pasó al señor Cachaza? Y entraron, le pidieron algo para tomar. Sí. Ginebra creo que era, y había un sótano y le pidieron salamín. Sí. Cuando el hombre bajó a los salamines, cuando se los entregó, supuestamente, porque era solo lo que dijo la policía, ¿no? Sí. Le pegaron un tiro y lo mataron. Para robarle. Para robarle. Sí. Pero era un hombre, ¿cómo le puedo decir? Un hombre prestamista de plata. Usted quería comprar algo y el tipo presta. Eso siempre complica todo. Y se hacía documentos. Sí, eso complica todo. Claro, complica. Sí. Pero no le encontraron porque después a los chorros los encontraron en la cañada de Romero. Ah. Sí, los agarraron porque le robaron la ropa, lo agarraron por un sobre todo de Manuel Cachaza, así es la historia. Me noticié y no hace mucho, y ahorita recién escucho lo enfermo que habías venido. Pero hubo en la historia pulperías de campo, pero también hubo pulperías volantes, boliches que se instalaban transitoriamente en los sitios donde se levantaba la cosecha. Iban de un lado a otro siguiendo a los peones golondrinas. Y estaban también las pulperías. El boliche Besonart está en una esquina tradicional de San Antonio de Areco. Nació como almacén de ramos generales hace más de 100 años y pasó por varios dueños, en tiempos en que tenía un patio al frente con caballerizas y palenques, hasta que se fue transformando sobre todo en boliche, en bar. Técnicamente sería una pulpería urbana y desde el año 1951 está en manos de los Besonart. Mi abuelo vendían en carro por el pueblo, leche, verduras, huevos, todas esas cosas. Vivían en el campo y alquilaron acá. Y después compraron... ¿Alquilaron para hacer qué? Para almacén. Vivían y tenían almacén, sí. Pero siempre fue un almacén tal como lo vemos, pero aparte como bar también. El bar era chiquito, digamos. Ah, sí. Era más chiquito el bar. Sí. Ahora se invirtieron las cosas. Ahora apuntamos todo. Ahora lo que queda son para... de... Sí, son vestigios del almacén. Vestigios del almacén. ¿Y vos lo conociste de chiquito entonces? Y se puede decir que me crié acá adentro. ¿Ah, sí? Sí. Y después, bueno, a los 18 años yo me tomo el lugar de mi padre acá adentro y, bueno, estoy desde ese momento en lo que era almacén. Después se disolvió la sociedad y, bueno, yo le compro a mi familia las partes y lo rearmo todo como está hoy día. Está bellísimo. Bueno, muchas gracias. Sí. Porque es muy original, ¿no? Tiene todas las partes antiguas muy bien conservadas, ¿eh? Claro, porque en realidad no va a haber ningún adorno importante, nada, sino cosas cotidianas de las que había en un almacén cualquiera de esa época. Se reacondicionó la parte edilicia y bueno, y se reacondicionó y se decoró con cosas de que estaban en el lugar. No es claro, que las viejas botellas. Claro, botellas viejas, están todas sin abrir. Latas de galletitas. Sí, bueno. Y queda esos ladrillos a la vista también lo hacen sí. Muy bonito, ¿no? Bueno, por ahí también se ve los revoques de barro, sí. El que están asentados sobre barro también. Augusto Besonart dice que no sabría hacer otra cosa que atender su boliche, que empezó a pensar en ocupar ese lugar donde había estado su abuelo y su padre desde que era adolescente. Su propio hijo nos ha servido una picada espectacular, que es la especialidad de la casa. Parece que las pulperías y almacenes son algo dinástico, como legados de familia. Y esto no es tan poético, pero también es importante, ¿no? Y sí, ¿eh? Es la manera de que siga funcionando el cuerpo, ¿no? Es la manera de que siga funcionando el cuerpo. Muy rico queso acá de Sonal, bueno, ¿no? Sí, de Mercedes, en realidad. ¿De Mercedes? Sí. Mm. Eso es lo que tienen de buen gusto estos boliches, así, que son muy ricas las picaditas, ¿no? Porque sí. Tienen todos productos... Y se consiguen fiambres buenos en esta zona, caseros, sí. Areco, Mercedes, sí.
lugares verdaderamente maravillosos, ¿no? Que todavía se conserva el espíritu de pueblo todavía. Si bien ya pasaron a ser ciudades, se conserva el espíritu de pueblo. Esto está enclavado en el centro de Areco. Sí, sí, exacto. ¿Y quién viene? Todo el mundo. ¿Qué digo cuando digo todo el mundo? Turismo extranjero y mucha gente de Areco. Y tengo la suerte de que vienen hasta 2 y 3 generaciones juntas. ¿En serio? Gente que ¿desde tiene, el abuelo? Exactamente. Hasta la nieta, que tiene, exactamente. Viene gente de 80 y pico de años, su hijo de 40 y con sus nietos de 10, 15. Mirá y vos. Se juntan todos. Sí, eso es la parte linda que tiene este lugar. Me acompaña Leandro, que ya conoce a fondo la historia del boliche, de este y de muchos otros. Las pulperías que fui son alrededor de 50, 48 tengo en mi lista. Y todas activas, todas pulperías que reúnen lo principal que es el común denominador de la tradición, de lo gaucho. Y ahora últimamente con la gastronomía como una puerta de entrada, ¿no? Para que la gente venga nuevamente a la pulpería. Este boliche sirvió de inspiración al escritor Ricardo Güiraldes para escribir su célebre novela Don Segundo Sombra. Y el nombre de la calle lo confirma. Conocimos en este viaje al boliche de Besonar, donde se conocieron Güiraldes con Don Segundo Ramírez, y Don Segundo Ramírez iba a la pulpería de Cacho. Y bueno, eso también te da a entender cómo había una red de pulperías donde el gaucho, como trabajaba siempre, se trajo golondrina, iba de un distrito a otro, de un campo a otro. Bueno, iba a la pulpería de Cacho, iba a lo de Besonar, iba a los Ombúes. Había una red de pulperías que el gaucho conocía muy bien, porque el gaucho siempre, este hombre marginal de la historia argentina, ese hombre irredento, indomable, bueno, tenía en las pulperías un sitio de descanso, un refugio. Hay unos musiqueros que se juntan cuando empieza a declinar la tarde. Siempre hay alguno que pulsa la guitarra, que acuna un acordeón, y amigos que pagan la vuelta de aperitivos en compensación por escuchar esos improvisados recitales. Esa esquina de Areco es bellísima, pero algo me llamó la atención cuando antes de entrar la vi desde afuera, desde la calle de enfrente. La fachada es como que está en falsa escuadra, como que está ladeada. Está inclinado. En un momento, cuando yo me hago cargo del lugar, Podés comer, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Está muy rico. Gracias. Se decía que había que voltearlo porque estaba ¿a esto? Claro, el edificio estaba en malas condiciones, pero no era para tanto. Entonces yo... Lo apuntalamos. Me conecté con una arquitecta de acá de Areco, que ella me hizo una conexión con unos ingenieros que se dedican a eso. Y hicimos un estudio del edificio, en qué estado se encontraba, y en base a eso se hizo un trabajo de refacción. Entonces se apuntaló, se hicieron vigas de hormigón por tan ocultas, digamos, se les pusieron unos tensores y eso, y se sacó la conclusión de que el edificio lo hicieron torcido. Después se inclinó un poquito más, pero se ve que se habían tomado unos vinos los albañiles ese día y la plomada no la vieron bien. Y entonces uno cuando lo ve de la esquina está como torcido, así parece. Claro, porque ¿cuántos años tiene esto? Y este edificio tiene alrededor de 200 años. Cosas como estas llevaron a Leandro a andar por los caminos redescubriendo boliches y antiguas pulperías. Es una búsqueda personal, es una búsqueda... me gusta pensar que es un estilo de vida que he elegido. Me gusta estar en estos lugares, yo siento mucho el sentimiento argentino más puro y además también aprendo mucho de los pulperos y de los habitúes de estos lugares, es decir, es gente que está acostumbrada a la soledad, me gusta mucho el silencio y yo creo que en estos lugares uno aprende a valorar mucho nuestra tierra y nuestras tradiciones, tradiciones y valores que se han mantenido durante 2 siglos de vida nacional. Hay pueblos donde han quedado solamente cimientos de casas y solo está
de pie una pulpería. A veces la estación de tren, pero la pulpería está siempre de pie. ¿Y la por qué está de pie? Porque se ha alimentado del hombre, del ser humano, que la mantiene viva. Porque acá al mediodía vienen la gente de campo, los puesteros, el trabajador rural, y también acá a la tarde. Y esa rutina, esa tradición del aperitivo, es lo que mantiene vivos estos lugares por siglos. Y no se da en muchas partes del país. La campiña bonaerense tiene ese misterio propio, ¿no? De que estos lugares permanecen vivos gracias a esta red de gauchos que vienen todos los días. Hay pingüinos a la vista, la sonrisa de Carlitos Gardel en un calendario, viejas botellas de leche, se muestran cosas de un modo de vida que ya fue, máquinas registradoras, botellas de cerámicas, damas juanas, botellones protegidos por sus esterillas, cigarros que no se fabrican más, y ese mostrador liso, robusto, gastado de codos, con aureolas circulares de los vasos de copetín. Augusto, que anduvo correteando por el boliche desde chico, ha visto muchas de estas cosas. Sí, gracias a Dios he tenido la suerte de ver todo eso. Ah, mirá vos. Pasa que hoy día ha cambiado todo mucho. No sé si para bien o para mal, pero cambió. Ahora pasan de cuatro ruedas. Sí, todo 4x4. Todo 4x4. Mirá vos. Pero claro, qué bueno haber podido llegar a vivir esa experiencia, a ver eso, ¿no? Sí, sí. Está bien que el tiempo pasa, pero no hay que ponerse tan nostálgico. No, hay que mirar para adelante. Sí. Hay que recordar eso como algo lindo, pero... Como algo lindo. Sí. Pero dicen que Gardel, cuando vino a La Porteña, a la estancia de La Porteña, que era Ricardo Viralde, sí. En una de las paradas que hizo, cantó acá Gardel. Pero bueno, es algo... Me paro, que no hay entonces, documento para demostrarlo. No, bueno, está bien que no haya documento, pero si la gente lo dice eso. Sí, por algo será. Sí, por algo será, si lo dice la gente. No, Gardel. Claro, le faltaba eso solamente. Sí. Ya tenés el diploma. Y si lo tenés a Gardel, mirá. Y sí, es probable. Fue a La Porteña. Sí, fue a La Porteña, sí, y paró en un hotel. No me acuerdo el nombre, que ahora hay un supermercado acá a un par de cuadras. Y dice que, bueno, cantó acá, pero bueno, yo no estaba ese día, ese es el problema. Llegó el atardecer y los músicos estaban guitarreando en la hora mágica, en la hora en que mejor les salen las cosas.